And the sunset low, every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill, when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Miami. ¿Qué tal? ¡Buenísimo! Vamos a ver, vamos a hacer que Franco conozca la playa, el mar, porque Sofía ya lo conoce. Y a ver, vamos a ver si nos da el tiempo para ir después a Wynwood, que es un lugar muy artístico, donde hay unos murales allá por el Ichilo. Las embarcaciones así me hizo recuerdo. No voy a pescar. Ya esta es la joda de la diversión, chicos, hay que bajarse. Ahora, ¿dónde los dejamos a los niños? Mira, puro hombre, así. Puro hombre chuto acá. Beach, pues, son playas. Oye, ¿dónde buscamos una guardería para los niños? ¿Qué guardería? Oye, ¿qué pues? Guardería? Creo que a 2 cuadras de acá hay una. Oye, mira, estamos en Miami Beach. Vamos a bordear. Ya pasamos la Collins, esta es la Ocean Drive. Acá hay boliches espectaculares al borde de la playa. Comimos una vez acá hace muchos años con Ro. Estamos en No quiero que me vean chismando. Estoy manejando. Y son boliches, obviamente, caros, pero es súper, súper bonito estar por acá. Quiero buscar un parqueo, pero está todo lleno. Acá la gente maneja muy lento, obviamente. Miren, tienen acá la línea para bicicleta que dejaron. Esto es súper bonito, es una de las partes que más me gusta de Miami, este lugar. Acá parece que hay una joda. Let's go to the party. ¿Qué hay acá? Oh, hay tipos en bola. Aquí no, Sofía, Rosario, para este lado. A ver. Para este lado, ¿qué tal? Parece una despedida soltera esta mierda. Oh. Güey. Ah, no. Llegué ya. Yo quiero que ustedes vean esa perra que está allí. Miren esa perra que está allí, ¿la ven? A esa perra yo le aconsejo una cosa: que me mire, me escuche, me observe, para que aprenda a ser perra de verdad como yo. Que yo sí soy perra, maldita, fabulosa. Uy, ya vieron esta joda de Miami por acá. Miren esa playa, miren ese color. Por Dios, qué belleza. El color del agua, el color de la arena blanca. Thank you.
Franco, mira acá. Primera vez que Franco va a la playa, está con un poco de miedo, a ver, pero va a estar frío. Vaya, 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 vaya. Una batata, Franco, dele. ¿Para qué se broncean los negros? ¿Eh? ¡Qué malo! Por ahí joda. Es una de las incógnitas de la vida. ¿Cuál? ¿Para qué se broncean los negros? Ajá. ¿Por acá? Bueno, pregunté hace un momento ¿para qué se broncean los de color? Pero no lo sé. No es racismo, es curiosidad. De Morales, Alejandro. Winwood. Got the feeling in your bones. Make you feel right at home. Haunted desert well. Keep me dancing till I'm dead. Donde nos estamos alojando, se llama el Blue Tree Resort at Lake Buenavista. Somos esta habitación de acá y les voy a mostrar lo que hay dentro de la habitación. Es súper compacto, pero si bien es chiquitito, tiene todo lo necesario para una estadía, para ir a visitar los parques. No necesitan más porque la mayor parte del tiempo se la van a pasar en los parques. Lo más importante, lo que yo más quería, era que tenga una cocina grande. La heladera es súper grande, como podrán ver acá. Entra de todo. Y eso me deja muy contento. Súper limpio también. Acá está su cocina, la heladera. Miren por acá. Acá tiene una pequeña sala donde esto se hace un sofacama para los niños, los gremlins, y este de acá también. Acá está la tele, que no la vamos a usar obviamente, y por acá está el baño, que creo que Sofía ya... ¡Qué bien te va! Y acá está el cuarto principal, donde sucede la magia. Acá hay un cisne, 14 de febrero. Bueno chicos, van a dormir en la calle esta noche. Y la verdad que está súper bonito. Acá para lavar la ropa, vamos a prender la luz. ¿Ven? ¿Ven? Secadora, lavar ropa. Ahí Ro va a estar bien entretenida. Y aquí para colgar. Y este es el cuarto. ¿Ven? Y acá está su pequeña terraza para salir y tomar aire fresco, que igual está protegido en caso de tener niños pequeños. Que ahí están no tengo la llave, pero... Ah, no, ya estoy seguro. Y, bueno, voy a destruir todo el boliche por abrir esto.
se dan la idea de que es cerrado con una malla milimétrica. Cerramos eso, Franco. La idea de venir y hospedarse acá es que, al no ser un hotel de Disney, obviamente que el precio es muchísimo más accesible que los hoteles de Disney. Y nosotros escogimos en esta ocasión, ya nos hemos hospedado en hoteles de Disney y la verdad que son espectaculares por la temática de todo el hotel, es como si estuvieras en el parque. Pero en esta ocasión quisimos ahorrar en el tema del hotel porque nos dimos cuenta que pasábamos muy poco tiempo en el hotel y quisimos gastar más en el tema de los parques para que nos alcance para visitar más parques. O sea que creo que hicimos una buena movida porque estoy satisfecho con esto. El trato de recepción, ¿cómo fue el trato, Ross? ¿Nos trataron bien? Excelente, y un plus, bueno, en realidad un plus súper importante a la hora de tomar un alojamiento o un hotel es, por supuesto, que tenga parqueo. Este lugar tiene parqueo y no tiene costo adicional. Y además, aquí tengo los horarios. Tiene un bus que en los horarios que dice acá te lleva del hotel hasta el parque, y luego en los horarios que menciona también acá te recoge del parque hasta el hotel. O sea que si no tenés vehículo, creo que es ideal y se asemeja mucho a los servicios que te ofrecen en los parques de Disney. Señorita, ¿qué pasó? ¿Otra vez me lo trancó el baño? No. Oh, qué barbaridad. O sea que está... Publix, que es una cadena de supermercados de Orlando. Los niños están locos. La cosa se empieza a descontrolar. Ya me estoy poniendo nervioso por acá. No, yo comencé así, mira, súper saludable y de pronto ya sí se descontroló. Empezamos con la fruta y después ya chocolate, nos fuimos al carajo por acá. Sí, pizza, chocolate, fideo. Fíjate que esa crema se puede echar al café, dale, por favor. ¿Eso? Mostrame. Es para mi café ese que me quiera preparar. Golosita, golosita de Sofía. Es que después no se puede comprar en otros lugares. Hay que aprovechar la situación. Vamos. Sí se puede. ¿Lo he visto en TikTok? ¿Dónde hay yogur? Esos son bueno, los... bueno. Alguien dijo cerveza. Caramba, Franco. $20 la cajota de cervezas. Sí o sí se lleva. Budweiser, Bud Light, Miller. ¿Qué es esto? ¿Jack Daniels? Bueno, hay de todo por acá. Estoy enamorada de todo, me quedo. Seguimos de compras. Y el carro sigue aumentando, señores. Ya, oye, controla tu hambre, ¿no? A ver, ya. No, no, está delirando. ¿Ya? Váyase, sin vergüenza. No. No hay plata. No, no, no. No va a llegar ni al parque, está allá. La dejamos acá. No, abuelita, Franco. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué hiciste, Sofía? Noche de leche, chocolatada, me quedé en la gachi y me quedé en la gachi. Ah, qué
señores. Esto es una heladera de gordos. Aquí en Sandon salvo las manzanas. Después, bien gracias para de contar. Mira lo que pillé de Mancito que me llamó la atención. Una falta azul. No me llames Salvador. No le piace la pasta, se mete tagliarini. Se bajo de su almohada y